la comunidad en general de Cali sigue protestando por los efectos de la actualización catastral ante el incremento en los impuestos que los caleños deben pagar por dichos avalúos. El señor José Fernández del barrio El Caney pasó de pagar 400 mil pesos a 1.800.000 pesos por concepto del predial. Hace un año tenía un lote y me llegó la factura por 400 mil pesos. Hace un año construí una casa normal de dos plantas y me está llegando de 1.800.000. Rosalba Yepes del barrio Libertadores indicó que no tiene con qué pagar los impuestos, los cuales han llegado muy altos. Yo pagaba 500, 800 pagaba yo y ahora me toca que es que pagar. Yo no sé dónde voy acá para pagar, cómpreme mi casa que la vendo. Ana González en el barrio El Diamante indicó que le están cobrando el predial de 4 años cuando ella ha venido pagando cumplidamente. Llevo pagando el predio, cada año lo pago y ahora me están cobrando 4 años, que ya no tengo pago. ¿De cuánto le venía llegando? Me llegaba de 500, así ahora me llegó por 1.500.000 y pico. ¿Hizo reclamo? No, que no podía hacer reclamo porque tenía que traer los recibos que costaran que ya había pagado. Desde el Consejo de Cali se solicitó dar descuentos en los impuestos que pagan los caleños, pero la administración local no lo consideró necesario.